¡Mira para allá! Faltan pocos minutos para que sea mediodía. Es la hora en que decenas de niños hacen una fila para recibir su almuerzo en esta humilde vivienda de Pochocuape, uno de los barrios más pobres de Managua. La algarabía de los niños, eso es algo que satisface el corazón de las personas que estamos ayudando y que estamos haciendo esta labor tan bellísima. Carelia de la Vega es una activista transgénero que hace unos meses tomó la decisión de convertir su casa en un comedor infantil. Empezamos con 50 niños y ahora pues contamos ya con más de 150 niños y aparte de eso pues estamos ayudando a los ancianos, adultos mayores. A sus 27 años, Carelia se dedica a vender turrones, un postre dulce muy consumido en Nicaragua. De niña, asegura, enfrentó muchas necesidades. Recuerda mi infancia, recuerda de que yo tenía etapas de que no comía. Parte de la ganancia que obtiene de su venta la destina para comprar arroz, frijoles y maíz, los principales granos básicos que hacen posible la merienda de los niños. Sin embargo, los seguidores que tienen sus redes sociales son quienes dan el mayor aporte. Uso mis medios, como son mis medios de las plataformas de Facebook, Instagram, YouTube y todas las redes sociales que tengo, las utilizo para buscar el patrocinio de la comida. Rosa llegó al comedor infantil con sus 5 nietos. Cuenta que hace unos meses se enteró de la iniciativa de Carelia. Pues yo me daba cuenta hace rato de que aquí daban el alimento, ¿verdad? Y así la gente se va dando cuenta y va ingresando. Los nietos de Juana esperan con ansias los lunes, miércoles y viernes. Pues yo me siento dichosa porque ellos están esperanzados. Ya ellos están a... Va a ver, Javier, va a ver, le dice. Sí, le dice. Le digo yo, hoy no, ¿cómo no, mi abuela? Dice, ya va a estar la comida. Dice Javier que entre una hora. Los alimentos que reciben los niños representan un alivio para sus familias, pues Nicaragua sigue siendo el segundo país más pobre de América, según el Banco Mundial. Hay niños que tienen sus padres posibilidades de darles, hay unos que no, hay unos que almuerzan tal vez tarde. Pero las dificultades económicas que enfrenta el país no son impedimento para que Carelia trabaje en la ampliación de su proyecto social. También he pensado de tener un terrenito donde podamos hacer un comedor, donde se pueda llamar un comedor y pongamos mesas y los niños puedan llegar, ya sea al almuerzo, a la cena. Para cumplir su sueño, Carelia asegura que apelará a la solidaridad que caracteriza a la sociedad nicaragüense. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.